Bueno, comprobando conexión, se ve que estamos conectadas y conectados, porque deben haber hombres y mujeres del otro lado, ya van a empezar a conectarse, así que bueno, les doy la bienvenida a esta biocharla porque estoy saliendo desde la cuenta de BioHelper Argentina, laboratorio a quien agradezco, con quien estoy trabajando ya hace muchísimos meses en esto que tiene que ver con la búsqueda del equilibrio, ¿no? En generar mayor conciencia entre lo que es cuerpo, mente, espíritu. Voy a esperar que se sume la gente porque si no van a agarrarme en la mitad y no di tiempo ni de que ingresen. Pero bueno, hoy tenemos una charla espectacular. La verdad es que tenemos una invitada que me parece que va a compartir mucho y que nos va a dejar pensando, que nos va a dejar con esto, con la conciencia más activa del otro lado. Estas biocharlas lo que buscan es eso, es acercarte a alguien que creemos que tiene algo para decirte, que tiene algo para ampliarte la concepción cuando decimos estoy bien, ¿no? Bueno, estamos incorporando el cuerpo, estamos solo parados en la cabeza, estamos solo parados en el alma, el espíritu, sea eso lo que fuere. Y hoy es el turno de Lala Brusoni. Lala Brusoni es la fundadora de Gelatina, es una mujer que nos va a contar el paso por el cual dejó la vida que tenía y decidió generar un medio que promueve el equilibrio. Así que en breve ya la voy a estar invitando a Lala. Quiero decirte que al final del vivo, que no te bajes porque tengo una sorpresa para darte, después voy a hacer unos anuncios ahí en los comentarios, pero ahora lo que queremos con BioHelper Argentina es esto, es promover, como hace el laboratorio, este equilibrio. Transmitirte conocimiento que a vos te deje pensando, que después investigues en algo que te haga sentido. Creo que Lala tiene mucho para decir, así que vamos a invitarla a esta mujer que ya se fueron sumando gente. Vamos a invitarla a Lala, a ver si la encuentro aquí, a ver si me está pidiendo solicitud. Pero la idea es esto: es que podamos. A ver acá por qué no me aparece, ping. Vamos a ver si está de Gelatina aquí, y si no, yo la voy a invitar. Voy a buscar de Gelatina, que es el medio que ella generó. Acá voy buscando, perdón si se corta. Vamos a ver si la encuentro. Vamos a ver si la encuentro a Lala, a ver si estoy por aquí. A ver si Lala me pide solicitud. A ver, Lala, si vos me pedís solicitud, vamos a ver si acá tengo. A ver, ¿por qué no me aparece Lala? Lala. De Gelatina. Tengan paciencia, que esto puede pasar en un vivo. Vamos a ver si me aparece aquí. Aparece Lala, a ver si estás ahí, la gente se va sumando, pero no la encuentro a Lala. A ver, vamos a ver acá si yo estoy poniendo exactamente bien, pero me parece que sí, que estoy poniendo bien. Vamos a ver, Lala, pedime la solicitud. A ver, bueno, y ustedes piensen porque pueden hacer preguntas, pero les digo, da que hablar, es una mujer que va a hablar desde la entraña, va a contar su transformación, va a contar por qué se siente hoy equilibrada y cómo el equilibrio es algo que se sigue buscando todos los días, no es que llegué al equilibrio, ¿no? Permanentemente lo vamos buscando. Voy a ver si le encuentro a Lala del otro lado. Vamos a ver, de Gelatina. A ver, vamos a ver aquí. D.Gelatina. Que no sé qué le anda pasando, que no lo encuentra. A ver si Lala sabe pedirme solicitud. No, vamos a ver si Lala sí me pide solicitud. ¿Estás ahí, Lala? No sé por qué. A ver, de Gelatina, aquí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver las solicitudes y vamos a aceptar. Aquí está. No podía aceptar a Lala. Ahí va a aparecer, ¿eh? Viste que esto lleva su tiempo, pero me parece que va a aparecer Lala.
Pero hola, perdón, es muy difícil esto, encima que no veo nada. Somos dos. Complicadísimo el vivo, gorda, te tocó un debut conmigo, mirá qué brillante que estoy. Está perfecto, viste que esta es la luz y no la luz. Pero bueno, un placer, la verdad que un placer. Hola, perdón, perdón la demora, pero fue todo un tema de conectarme. Ya No, estamos. lo raro, pero bueno, esto es lo bueno, ¿viste? No, no vamos a perder el equilibrio por no poder conectarnos. Esto nos pasa a todos. Exacto. Yo tengo montado un set de televisión en un escritorio de mi casa, ¿no? Puedo Claro. la ¡Qué viva! pantalla. No, no, ¡Qué qué bien. viva! Yo Vamos a estoy ver. un poco siempre más detrás de la cámara, entonces esto me cuesta más, gorda, lo hago porque estás vos ahí y porque el tema me apasiona, porque si no, no me animaba nunca. Me encanta, viste como te dije afuera, te dije Lala, en algún momento, pum, se salta delante de cámara, Salta. unas notas increíbles, creo que estas biocharlas que promueve Biohelper tienen mucho que ver con lo que vos promovés en tu medio, en este medio que generaste con una polenta infernal que se llama De Gelatina. Vamos a ir directo a vos, quiero que, si vos me tuvieses que decir, ¿quién es Lala Brusoni para el que está del otro lado y dice, bueno, primero hablame un poco de Lala Brusoni y después vamos a ver qué es De Gelatina? Creo que ahí tenés ya un poquito para contar. Bueno, para contarte quién es Lala Brusoni, 2 horas, ¿viste? Porque empieza como la terapia, pero lo vamos a resumir en la parte más profesional. Yo soy licenciada de comunicaciones, allá hace 25 años ya, siempre trabajé en comunicaciones corporativas, le manejé imagen a políticos, lo último que hice con el gobierno de Cambiemos. Trabajé en mitad de la carrera en agencia y mitad de la carrera en compañía. Fui gerente de comunicaciones de McDonald's en su momento, que eso fue una gran experiencia. Fui coordinadora de comunicaciones en General Electric. O sea, vengo de manejar mucho marca y producto hacia afuera, siempre cuidando la imagen, la percepción, que todo esté moderado, cuidado, estable, siempre ahí. O sea, comunicación, pero comunicación también como cuidando la imagen de una empresa, de una persona, ¿no? Lo que tiene que ver Exacto. con el marketing, ¿no? Siempre más como back office. Grandes amigos periodistas, conozco a la mayoría de ellos, tengo mucho el oficio, pero nunca lo había ejercido. Siempre ellos eran socios nuestros en el momento de comunicar, pero nunca había estado yo del otro lado, con un poco de gelatina entra ahí, ¿no? Que gelatina es un medio de comunicación. Perfecto, y ahí no te me cortes. Bueno, pará, porque ahí me dejas picando una Ahí está. grande periodista, te terminaste casando con un gran periodista. Yo te hago ahí la chulula porque a Pablo Barsky lo admiro muchísimo, así que y te veo que tenés una pareja recontra feliz y no sé si damos las buenas nuevas o no acá, que ya fueron dadas, pero bueno, Claro, además. abajo de toda esta cosa así tan sedosa, tengo una panza de casi 12 semanas, así que nada, una gran bendición después de casi 5 años y medio, 6 juntos, lo buscamos un montón, yo ya tengo 42 años, así que estoy embarazada y si Dios quiere el año que viene, a principios, viene este bebito, el sexto de la familia, el octavo entre todos. Familia que vamos a hablar porque es familia bonus, que es uno de tus Sí, temas. uno de mis temas que amo, Pero lo que total. vos venías de una carrera y en un momento Dijiste algo hace que basta. Exacto. corto, viste, que a esta edad, ¿no? Vamos a decir, más o menos 40, pum, los hombres, las mujeres hay un momento de revisión, de decir esto tiene sentido, esto no tiene sentido, tengo coherencia con lo que te quiero, y vos decís, quiero hacer de gelatina. ¿Qué es de gelatina? ¿Y Exacto. por qué entras en eso, ¿no? A hacerlo, a fundarlo. Exacto. Bueno, Gelatina te contaba un poco eso. Para hacerlo, contarlo simple, es un medio de comunicación, pero tiene tres temas muy específicos de los que habla casi solamente: cuerpo, mente y espíritu. Así como hay medios informativos, este es un medio que intentamos que sea sanador o elevador, tiene como una intención emocional. Le llamamos medio de salud contemporáneo, porque nosotros hoy lo que vemos de Gelatina es que estar integrados en estas como tres dimensiones de la persona se parece mucho a ser feliz. Entonces, todos los temas que tratamos en De Gelatina, que básicamente son estas tres secciones, algunos caprichos de la founder, algunas cosas de beauty, que tenemos una gran editora de moda, hacemos una gran mezcla, que yo la llamo entre frío y calor, que es un poco también este yin y el yang, esta medicina china que viene a unificarnos, a integrarnos y a decir, bueno, hay momentos en los que hay que abrigarse y momentos en los que hay que destaparse, hay momentos en los que hay que meterse para dentro de esa introspección y hay momentos que tenemos en los que tenemos que brillar.
Y Claro, como desde vos la vida. decís, siempre el mismo registro, sino como esta cosa también de aceptar las dos polaridades, ¿no? Que muchas veces, bueno, Exacto. a veces de psicoanálisis, pero te dicen ni permanentemente en un lado ni permanentemente en el otro, como que a veces usamos un recurso, a veces otro, y ahí, ¿no? Está el equilibrio, como que cuando Exacto, puedes poder. el bendito equilibrio, le digo yo, ¿no? Que es algo que tratamos, creo, todos y todas hacer todo el tiempo, ¿no? Por eso de gelatina viene como a tratar de acompañar, de ayudar, a editar toda esta información que tiene el mundo, la región y Argentina como país. Hacemos esta mezcla, pero se la editamos mucho al lector, porque es una información que a veces es difícil de comprender. Vos me preguntabas por qué hice de gelatina. Un poco nace por una implosión personal que yo creo que cada uno de nosotros en algún momento de su vida la tiene. Yo fui una adolescente muy tranquila, muy mansa, nunca me apreté de colegio, fue abanderada, perfecta, escribía los discursos del colegio, era la que primero se levantaba temprano en mi casa, subía la persiana, ordenaba el cuarto, fui muy prolija. Yo dije, en algún momento esta implosión o esta revolución me va a ocurrir. Por eso está bueno vivir cada cosa a su etapa, ¿no? Más allá de como cada uno tiene sus experiencias personales, un poco a mí me vino todo este cambio por cómo yo también había vivido, por el matrimonio que había tenido, por el matrimonio que quería tener, por cómo estaban los chicos, un poco toda esa mezcla mía interna salió del pH ideal. Entonces, empiezo a investigar un poco. Lo que creo Perdón. para el deporte es, como esto que vos decís, en algún punto yo pienso que el que está del otro lado escuchando, más o menos la crisis, ¿no? Esta cosa de hacer crack o de darme cuenta de Como esto una que. revisión, ¿viste? Como una Como sí. revisión, creo que hay una edad donde el ser humano en algún punto se repiensa y, sobre todo, dice: bueno, a ver, vengo bien, no vengo bien, hay cosas que no me sentido, y empieza a revisar mandatos, la palabra es, Exacto. no tiene sentido, no tiene sentido para mí. Bueno, y ahí es donde vos decís, implotás. Exacto. Ahí como que digo, ¿cómo quiero pasar los siguientes 40 años de mi vida? Pero no fue que un día me senté, me levanté y dije, bueno, vamos a pensar. Las consecuencias, los hechos de la vida un poco te van llevando a ese lugar y te van exponiendo a ese lugar. Y siempre fui una persona con mucha introspección, que le gustó mucho escribir, que le gustó mucho dejar como expresado como en poemas muy personales los momentos que tenía, escuchaba música y reflexionaba. Siempre fui de masticar mucho las cosas. Y haciendo comunicaciones ayudaba mucho con esto a otros, pero llegó un día en que solamente tuve tiempo para mí porque estuve como esta gran crisis y esta gran búsqueda, ¿no? Obviamente un divorcio es algo muy traumático. Si bien siempre seguramente sea para mejor, hay un tiempo, como le digo a mis amigas, que es un tiempo sin consuelo. En ese tiempo sin consuelo, yo me metí mucho para adentro. Por un lado tenía que ser una locomotora para los chicos, pero por otro lado me metí mucho para adentro y en esa búsqueda interior empiezo a leer y a agarrar todo tipo de contenido que me sirviera para volver a estructurarme. Y Hay fue algo algo, así. te corta, como dicen que no te corte, pero hay algo que me parece interesante, porque a veces yo rescato cosas que vos las tomás como obvias y para mí son muy importantes, que es meterte para adentro y tomarte ese tiempo largo de meterte Exacto. para adentro, en un mundo donde a veces meterse para adentro y sentir que uno no va hacia ningún lado, te hace rápidamente salir. Eso yo creo que vos te metiste para adentro y te permitiste ahondar sobre hondo. Fue lo Sí. que después hizo que salieras con esta potencia y con esta claridad, que no es que la tenés completa, pero digo, sabés a dónde vas. Exacto. Te soy sincera, Mary, ahí ese tiempo de introspección fue un tiempo de tristeza muy profunda. Creo que así como las emociones tienen su lado bueno y su lado malo, la tristeza, y como en una nota de gelatina lo decimos, fue como la fiebre de mi cuerpo. No es que dije, vamos a tomar un mate, investiguemos cómo salgo de esto. Estuve muy triste mucho tiempo porque un proyecto muy grande se rompió y porque yo quería que un proyecto muy grande viniera, ¿sí? Nunca me quedé cantando La vida me engañó o porque yo me separé muy convencida de lo que había pasado, de común acuerdo, y dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que sigue? Yo voy a tener otra familia. Como que yo, mis amigas que me conocen me dicen, vos siempre lo dijiste, ¿cómo hiciste? La verdad es que yo tenía un propósito, quería generarme la vida que quería vivir, pero también hice lo que hubo que hacer en su momento, que mucho tiempo fue estar triste, después fue estar como mucho más conforme con lo que lograba, y después encontrar ese lugar. No es que viene solo, viste que ahora está de moda que el universo te lo trae y vos hay un momento en el que hay que hacer las cosas que hay que hacer, ¿no? Como do the thing, dicen los americanos, como. No, creo que cuando es el universo viene solo, justo ahora estoy trabajando en una columna que es el desapego, es
Uno pone una dirección, pone una intención, pone y después, bueno, ¿no? Llega un momento Exactamente. donde lo suelta porque Exactamente. puedes Eso. controlar el curso de las cosas. Exacto, eso está bueno entenderlo. Ese tipo de cosas tratamos de explicar en esta mezcla que tenemos de frío y calor, que es de gelatina con cuerpo, mente y espíritu, porque si no aparecen las frustraciones personales, las frustraciones para poder ayudar a otros. Entonces, yo no tenía toda la información junta en su momento, fui a Estados Unidos, estudié, leí mucho afuera, traje muchos libros. Hubo 2 años en los que yo no hice otra cosa más que dedicarme a ver qué emparchaba para salir adelante. Y todos estos parches resultaron ser cuerpo, mente, espíritu. Me acuerdo que en un momento vos me preguntabas, ¿no? La otra vez fuera del aire, preparando un poco de qué íbamos a hablar. Yo tuve una red de ayuda muy grande. Nada lo hice sola. Estuve triste, muy sola, pero después yo no hubiera podido salir adelante sin Juan, mi gran compañero, que fue, pero íntimamente muy respetuoso de todo mi proceso, porque parte del proceso fue con él y parte fue sin él. O sea, hay que aceptar a alguien que está mutando y tratando de cambiar y de mejorar. O sea, yo le dije, quiero poner este proyecto. En un momento le dije, bueno, no voy a ser profesora de yoga, no, bueno, voy a estudiar Reiki, no, voy a ser health coach, no, ya sé lo que voy a hacer, ahora voy a tener un Instagram y voy a. Y nada de eso me terminaba de convencer, ¿no? Entonces, un buen día me levanté de la cama y dije, yo tengo que hacer lo que sé hacer, que era comunicar. Reunir todas estas conversaciones. Tenía que separar mi historia de sufrimiento de la historia que yo quería contar para adelante. Porque cuando tienes las cosas muy mezcladas todavía por ahí, esos procesos son muy confusos para uno y para el otro. Yo no me quería poner muy íntima, pero tampoco me quería poner muy ajena, porque estos tres temas, cuerpo, mente y espíritu, si uno no se sincera, no los atraviesa. Hay Entonces, un algo, poco. te corto de vuelta porque digo, hay Sí. algo que me interesa, porque yo digo, hay cosas muy lindas que decís, que es, primero, vos decís, bueno, ¿cómo yo podía ser la profesora de yoga que quería mostrarte? Y yo podía ser, no sé, la psicoanalista para ayudarte, y yo podía, decís, yo decidí ser periodista de alguna forma, decidí contar Exacto. desde un lugar informativo, pero no necesariamente tengo que ser ni yogui, ni budista, ni no sé qué, para hablar Exacto. de todos estos contenidos. Entonces, ahí hay algo también para la gente que dice que es de gelatina, también es un medio donde con investigación, con información, desde un lugar periodístico involucrado y periodístico que se mete, aborda estos temas, ¿no? Exacto. Yo quería. Y de vuelta, quería hacer como algo serio, no quería que fuera un story que se fuera, una página web que nadie leyera, un curso que empezara y terminara. Yo quería dejar también un legado. Y eso también muchas veces flasheé con escribir un libro o más de uno, con depositar como mi pequeño valor o mi pequeño sentido para este mundo en alguna parte. Yo sentí que de gelatina formalizado en un medio de salud contemporáneo con una inversión, porque también uno es muy frustrante cuando quiere hacer las cosas sin inversión, o de dinero, de tiempo, de frustración, o sea, y realmente acá, de vuelta, el respeto y la ayuda de mi marido en esto, él es periodista, yo soy comunicadora, pero somos muy socios y Obvio. nos entendemos mucho en esto. Entonces dije, yo tengo ganas de hacer esto, y tuve ese apoyo, tuve la suerte también de tener ese apoyo de alguien que me entendiera, porque yo venía con estas ideas. Vos decís yoga y se entiende, decís reiki y se entiende, decís sanar con cristales y se entiende, decís flores de Bach y se entiende, pero yo vengo con esto masticándolo cuando estas conversaciones por ahí no eran tan normales. De hecho, me acuerdo que fui a un curso de capacitación en Nueva York, a un summit de salud, y estaba Gwyneth Paltrow, que es como la gurú de esto, de forma, más allá de ella ser actriz, una bomba animal y todo, ella es como la que setea a nivel global estas conversaciones en su sitio GUP. Y yo fui a un curso de capacitación de GUP y me la encontré a ella y le dije a mi amiga Lula que me acompañó, le digo, no, escúchame, yo le voy a ir a hablar. Me vuelvo loca, era como tenerlo al Dalai Lama, ¿viste? O sea, Sí. comparando con todas las diferencias, ¿no? Pero para mí era la mina que había identificado estas conversaciones, ¿sí? De vuelta, ella había sido. Que la llevó a un lugar a donde dijo, mirá, no necesariamente, creo que es algo que está pasando mucho con el bienestar, ¿no? Que no quedaron como aisladas de la vida. Bueno, cuando hablamos de bienestar o yoga, nos aislamos, hablamos cuando hablamos de psicología, cuando hablamos de filosofía, sino que ahora lo que se buscan es meterse en la vida como al piano y empezar a Bueno, tener una tecnología. ella es un gran ejemplo. Yo le dije, me animé, fui, le dije, vengo de Argentina, pero me salió como una fan voraz y le digo, no puedo creer lo rápido que identificaste estas conversaciones. Y ella me dice, sí, Lala, maybe too early, ¿no? Imagínate que Gus tiene 10 años, hace 10 años cuando ella hablaba de yoga
y a base de cristales o de hongos alucinógenos o de huevos para ejercitar la vagina. O sea, eran como todos temas de esta loca, ¿qué está diciendo? Bueno, ella misma reconoció 10 años después que hay conversaciones que todavía son muy tempranas y que son difíciles, que son frustrantes al momento de decir, yo quiero sanar, quiero ser mejor, pero bueno, ¿cómo llego hasta ahí? Hay un proceso de duelo, de tristeza, de encontrar las herramientas y de encontrar algún lugar con información, y yo quise eso para De Gelatina, que pueda reunir todas estas conversaciones juntas. Soy experta ahí, ¿no? Reúno todo esto de lo que hablamos. No, hay algo que me gusta que es cuando la mayoría se come, hablando mal y pronto, como un zapatazo, como decir, esta crisis donde pum, se te da vuelta todo, quedas pata para arriba, volvés a elegir, ¿no? Que me replanteo cuál es mi propósito, escuchamos el cuerpo. Creo que el plus que tiene es que al haber pasado con el cuerpo ciertas cosas, uno cuando manda un contenido, hay un contenido que además te atravesó, ¿no? Exacto, exacto. Y creo que se ve mucho en lo que uno puede leer. Si tuviéramos que ir, vos me decís, bueno, por ejemplo, ¿no? ¿Qué contenidos podemos encontrar en cuerpo? ¿Qué contenido podemos encontrar en mente? ¿Qué contenido podemos encontrar en espíritu? Que a vos te guste rescatar, como para decir, bueno, vamos a dejar tres conceptos también a la gente que está del otro lado. Mira, hay una mujer que se llama Katie Byron, que yo siempre en broma digo, yo quería que Katie sea mi abuela, porque es una señora muy grande hoy, que tiene un método para dejar de sufrir. Cuando yo la conocí a ella personalmente, me firmó el libro, escuché su exposición, leí sus libros, hice el trabajo, me fasciné. Esto, por ejemplo, es una nota que dimos en De Gelatina que se llama ¿Quién sería sin tu historia? Katie lo que inventó es un método que se llama el trabajo de Work para dejar de sufrir. Y ella te propone que a través de 4 preguntas inquisidoras de tu propia mente, vos puedas separar tus pensamientos de los pensamientos de la realidad. Pedro está fumando porque sabe que a mí me molesta. Pedro no puede fumar porque, no sé, tiene una cardiopatía en el corazón, ¿no? Entonces, eso a mí me enoja. Entonces, ¿cómo encaro a Pedro? Entonces, ¿por qué lo vas a ir a atacar si en realidad lo que vos tenés que hacer es poder controlar tu única realidad, ¿no? Ella te ayuda a través, después, si querés, lo compartimos a través de tu Instagram y el mío, pero tiene un cuadernillo de trabajo muy productivo que le incluimos en Notas de Mente para dejar de sufrir. Y básicamente son 4 preguntas. Eso que vos te planteás, que Pedro está fumando para molestarte a vos, ¿es cierto? ¿Sí o no? Si contestás que sí, pasas a la siguiente pregunta. Si contestás que no, pasas a la 3. Entonces te va desafiando tus propios pensamientos, porque lo que Katie dice es que vos sufrís generalmente cuando tratás de manejar las cosas que están fuera de tu control, que la mayoría del estrés viene de ahí. Entonces, que en el mundo existen 3 planos para ella. El propio, el tuyo, Mary, y el de la realidad, que para ella es Dios. No importa de qué Dios estemos hablando. Entonces, cuando vos te metes en los asuntos de Dios, o de la realidad, o en los asuntos de otros, sufrís, pero seguramente. Entonces te manda de vuelta a tu mente a decir, eso es verdad, ¿la cosa estás pensando en eso? ¿Qué es lo que te molesta de eso? Y te invita a hacer como turnarounds con las preguntas, como que las das vuelta, y quedas siempre traste para arriba. No sé si tiene que ver, pero leí algo que me parecía muy interesante, que es como la escalera, ¿no? Como la escalera de las injerencias. O sea, Lala está hablando. La realidad objetiva es Lala está hablando, hizo así. Lala está hablando, hizo así, es una realidad objetiva. Más allá que no lo hiciste, ¿no? Pero digo, Lala está hablando, hizo así, es una realidad objetiva. Lala está hablando, hizo así porque ya está harta. Exacto. Habla de eso. Claro. Lala está hablando, hizo así porque está harta. Es un clásico que las minas después de 35 minutos de un vivo, cuando ya no sé qué, se empiezan a estar hartas y pum. Y ya no solo hice un juicio, sino que hice una interpretación de ese juicio y después sentencio con las minas de más de 40, que después de 40, de 40 minutos en un vivo hacen así, es porque tal cosa. Entonces, en algún punto te dicen... Hundida, ¿viste? Terminás hundida en un lugar sin poder... Me pareció increíble esta escalera, que es decir, una cosa. Es muy parecido. Y empezás a sumarle a los escalones de la escalera. Totalmente, Mary. Son estos métodos para que vos seas inquisidora de tu propia mente. Y cuando despejás de tu mente a esos pensamientos que te hacen mal, probablemente seas una persona mucho más feliz. Ella te dice, ¿quién sería sin ese pensamiento? ¿Cómo estaría sin ese pensamiento? Estaría feliz sin pensar que la mina que eso sí se torró del vivo. Entonces, cuando vos lees esas cosas, como yo siempre... digo con mucha humildad, cuando vos tenés la información es muy difícil obviarla. Cuando vos entendés que hay una mina que te enseña
a cómo dejar de sufrir, que no es una secta, una gurú, una cosa loca. Esta mina tiene centros de recuperación en Estados Unidos, tiene cursos de fin de semana, tiene cursos diarios. Ahora, de hecho, está con una pequeña colaboración de $5. Vos podés estar en vivo con ella en sus sesiones. O sea, son mujeres, y esto también es importante, que probablemente hayan tenido un sufrimiento antes. Ella tuvo una depresión de 10 años muy larga y a partir de esto revirtió su historia y encontró la luz, ¿no? Todos los casos que yo estudié en Gelatina y que sigo estudiando son casos de sobrevivientes, incluso el de Gwyneth. Gwyneth fue acosada por un productor muy famoso de Hollywood sexualmente, tuvo depresión postparto, se separó, se volvió a casar, ensambló familia, tuvo traumas de chica, perdió a su papá, y su papá parece que era como el amor de su vida, el amor de sus sueños. O sea, quizás hay gente que tenga cosas más graves que este mapa que yo te estoy contando, que el mapa emocional que yo tuve. Ahora, más o menos, la administración del dolor para todos es parecido. Entonces, estas cosas a mí me apasionan, que se sepan en este lugar, que digan, bueno, ¿dónde me meto a poder capacitarme? O que sean como un disparador, bueno, de gelatinas, ese medio de comunicación para brindar Porque, con mucho respeto a la información, ¿no? porque muchas veces es esto, ¿no? Y cada uno, ¿viste? Alguno dice, bueno, yo hago Reiki y otro hace yoga y otro medita y otro activa y otro. Y en realidad lo que son un montón de semillas y a cada uno le prende la semilla que le prende, pero uno lo que deja es la semilla en el camino. Bueno, ahí fuimos a mente. Vamos a otro lugar. Vamos a otra. Después, tuviera que, sí, después si tuviera que contarte un tema de espíritu, dejamos cuerpo para el final porque es algo que a mí me apasiona y además, para empezar todo esto, para mí soy una fiel, una convencida, tenés que empezar por el cuerpo. Te cuento una nota que nos encanta de espíritu, que son las bonus familias. ¿Qué son las bonus familias? Son estas familias modernas, las familias extras, las familias que no son heredadas sino buscadas y que. En 1940 se habló como de la formación de la familia nuclear que conocemos hoy, mamá, papá, hijo, hija. Pasaron 80 años. Entonces, un poco las bonus familias nos vienen a enseñar cómo conversar con términos nuevos, porque si no, todo pasa a ser como reprimido, como duro, como una norma, desde la palabra padrastro, madrastra, hasta hijastro, hasta un montón de otras cosas, porque a las familias nuevas nos cuesta entrar en la estructura social y cultural de las familias tradicionales. Y más cuando vos tuviste una familia tradicional, o sea, te enseña a bajar tus propios prejuicios. Hicimos una nota ahí de una psicóloga norteamericana que ella era madrastra, digamos, y lo que le pasaba con su hijastra era, yo no quiero ser madrastra, no quiero tener una hijastra, ¿qué palabras buscamos para empezar a cambiar esta realidad? Y esta psicóloga, que también la nota la tenemos ahí online, empieza a buscar palabras con ella, viendo un partido de software, ella cuenta ahí la experiencia y dice, bueno, a ver qué puede ser, extra, bonus, más y bonus mamá. Bonus, que significa esta cosa asignada como premio a un esfuerzo. Y la verdad que hacer una familia normal es un esfuerzo enorme. Hacer una familia ensamblada es dificilísimo, porque hay un montón de factores y esos patos que vos juntás, si tenés hijos, por ejemplo, nunca van a estar todos en fila. Entonces, bueno, empezamos ahí con todos estos términos de bonus mamá, bonus papá, hijo bonus, cuánto más ameno y cuánto, qué poder tiene el lenguaje para nombrar algo de una manera que implique afecto y amor, ¿no? Y bueno, ese tema a mí de espíritu me apasionó. Bueno, y como la palabra, también vos, ¿no? Como desde el lugar del periodismo, también rescatar la palabra tiene muchísimo, muchísimo peso, ¿no? No es Totalmente. la palabra, pero la palabra bonus, incluso para la persona, dice, puede ser algo que agrega, ¿no? Siempre es algo que te agregue, es un bonus, es un extra, ¿no? Como también Exactamente. parece, como, bueno, puede ampliar, ¿no? Si no siempre Totalmente. como mirado el ensamble, igual es una mirada vieja, pero digo, es verdad que a veces uno dice, bueno, ¿cómo no podamos a repensar cosas que no se están pensando desde el 80, que se llaman desde la Total. misma forma? Tremendo. Pasó un montón de Es tiempo. como ayudarnos como comunidad. Exacto, es como ayudarnos, como acompañarnos, como ser socios, coequippers en todo esto que nos va pasando. Porque creo que en el momento de sufrir o en el momento de ser felices, más o menos todos los seres humanos manejamos los mismos matices, ¿no? Entonces, hay personas que estudiaron mucho para esto y hay personas que tienen una medicina que no es tan tradicional para esto y hay personas que integran la salud de los pacientes y dicen, bueno, vos en cuerpo, en mente, en espíritu, hormonalmente, o sea, ¿cómo estás? Ya el médico este de cabecera antiguo de la familia Ingalls que venía con él, ya es antiguo porque la persona hoy está como muy formada 360, ¿no? Y exactamente, exactamente. Y después, si querés que te cuente una nota como muy, como que nos gustó mucho en cuerpo, fue la nota. El domingo pasado justo sacamos una nota de inflamación,
La primera nota que fue un hit en De Gelatina fue hace 9 meses, el cerebro, el intestino como segundo cerebro del cuerpo. Y acá Eso lo que fue, eso hicimos en la charla, en la biocharla pasada, y la verdad es que es impresionante porque uno como que permanentemente cuida ciertas cosas, pero no está observando, ¿no? la Su... inflamación del cuerpo. Decís, no, yo al baño voy bien, yo no tengo, perdón las palabras, ¿no? Pero bueno, no tengo diarrea, no tengo, no estoy descompuesta, no tengo. Y uno asocia el intestino del cuerpo como esa parte que se ocupa de sacar lo que al cuerpo no le sirve. Y la verdad que la zona intestinal, que el intestino creo que mide como 8, 9, 7, 8 metros de largo, imagínate todo lo que ocupa, casi más lugar que el cerebro, es primordial. De vuelta, yo no soy experta, pero sí experimenté lo que es haber podido llevar una vida desinflamada a nivel intestinal. Entonces yo comía como cualquier persona, harina, azúcar, lácteos, y cuando empecé con todo con toda mi revisión y mi crisis personal y mi reseteo y mi reparación personal, lo primero que ataqué fue la comida. Digo, bueno, a ver qué estoy comiendo, pero ¿por qué? Porque yo me sentía físicamente mal. No es que alguien me dijo, anda a tomar un probiótico, toma kéfir, no comas lácteos. Fue un ejercicio de casi 3 años de entender qué era lo que podía comer, lo que no podía comer. De vuelta, tuve una red de ayuda muy poderosa, un gran gastroenterólogo, un gran entrenador físico, una gran nutricionista, una gran psicóloga, entonces muchos amigos. Lo tuve a Juan como mi socio perfecto para poder renacer, porque probablemente la tristeza la pase sola, pero el renacimiento no lo puedas hacer solo, sin una pareja, sin amigos, sin tus viejos. Y ahí también hay que ser como muy humilde, ¿no? Bueno, necesito de los otros para salir adelante. Yo no hubiera podido hacer nada de esto sin toda la gente que tengo alrededor. Bueno, Entonces, acá nunca hubiera. hablas de, acá dicen, bueno, ¿cómo haces para cambiar la alimentación? Hay algo que vos me dijiste antes de empezar este vivo que a mí me sorprendió, por eso también me lo agendé acá, ¿no? Que digo, vos me decís, yo antes que nada, antes que la cabeza, antes que el corazón, incluso me dijiste, yo escucho el cuerpo. Yo Exactamente. me fijé si estoy inflamada. Y la verdad es que no es algo que uno, por lo general, tiene Sepa identificado. cómo. Yo, Exacto, de no hecho, es que solamente se te infla me la panza. Total. Total. Por eso ahí la información para mí fue muy valiosa y todo lo que yo estudié fue muy valioso. Y cuando yo veía que la gente no comía lácteos, digo, pero ¿cómo? La mamadera, el lácteo es del origen, todo el mundo ahí lo cuestiona. Bueno, a medida que uno va creciendo, hay algunos nutrientes, según lo que entiendo yo y según mi experiencia personal, que puedes ir reemplazándolos por otros. Por ahí hay gente que no puede estar sin lácteos, así que ojo, ni vos ni yo por ahí somos médicas ni expertas, y para eso están los médicos que sí lo saben, pero mi experiencia personal fue que yo empecé a darme cuenta por qué me dolía la cabeza, por qué tenía hormigueo en las piernas, por qué se me inflaba un poco la panza, por qué había cosas que me caían mal, inmediatamente tenía que ir a dormir la siesta, por qué estaba tan triste, porque el intestino tiene mucho que ver con las penas emocionales. O sea, lo que vos comés determina si vas a tener un día positivo y arriba o negativo y abajo. O sea, el ánimo está directamente relacionado con lo que comemos. Y yo tenía que combatir contra un ánimo triste. Y mucha gente tiene por ahí vergüenza de contar esto, de decirlo. Y la tristeza, igual que la alegría, es una emoción que hay que administrar. Me frustró mucho en su momento, estuve muy quieta, tuve mucho respeto de mi ámbito como más cercano, pero estuve muy triste, María, hasta que no toca fondo. No entendés que realmente el rogel que amo me lo voy a comer el sábado a la tarde, pero no lo puedo comer de lunes a viernes como lo comía antes. O el yogur, bueno, a mí me hace mejor el yogur basado en leche de coco o basado en leche de almendras. Por eso siempre es sin un lugar de expertos y de que todo el mundo pueda pasar por lo mismo. Algo que a mí me cambió la vida fueron los probióticos. Y por eso también acepté hacer vivos de BioHelp, pero yo no, nunca voy a hablar de un lugar que no que haya no sido como sea. algo clave para mí. Exactamente. Entonces, el laboratorio es súper serio, las chicas trabajan muchísimo para contar esto. Y es una conversación muy difícil la que tienen para contar. Porque, ¿qué? ¿Inflamación? Yo no estoy inflamada, no estoy inflada. Peso muy pocos kilos, inflamada no estoy. Generalmente la inflamación es una enfermedad silenciosa y es un mecanismo solo que hace el cuerpo cuando detecta alguna amenaza. Por ahí la amenaza es una diabetes, algo mucho más grave. Por ahí la amenaza es un virus. Por ahí la amenaza es un estado de embarazo. La otra vez aprendí que el estado de embarazo es una inflamación per se. Entonces, bueno, ¿cómo mejoro esa situación de inflamación? La artritis reumatoidea o como el Alzheimer, si vos regulás los alimentos, regulás el intestino, se regula el cerebro, se te regula la vida. Entonces, para mí el tema del kéfir y los probióticos fue algo revelador y no lo puedo dejar de vuelta. Cuando tenés la información, no puedes obviarla. No, el otro día en la charla previa que tuvimos con Fiorella, también ella decía,
es como un mix entre, bueno, la alimentación, qué aporta el probiótico, que la verdad es que es una palabra que está llegando, pero que de repente suena como que es un probiótico. Además es como, Exacto, parece algo de la NASA, viste, nuclear. tomo un microorganismo que está vivo y en el fondo sí, eso es lo que está en tu, ¿no? Es como que a veces nos Exacto. queda lejano o qué puede aportar o qué hace que, por supuesto que es como decía Fioren antes, ¿no? Es alimentación más este suplemento más, Suplementación, exacto. y no tiene en tu cabeza unos pensamientos, ¿no? Todo tiene que ver, pero todo colabora en esta mirada más integral de uno. Exacto, de vuelta, cuando vos entendés y cuando te informás y cuando nosotros tenemos un par de notas en Deslatina que hablan de probiótico, de kéfir de agua, de kéfir de leche, de los probióticos que vienen en cápsula, cuando vos entendés la información, salvo que no tengas ganas de estar mejor, no la puedes esquivar. Entonces, yo te cuento mi experiencia con el probiótico y cómo lo entiendo yo muy básicamente, porque de vuelta yo ahí soy muy humilde, no soy experta en ningún tema, pero fui un buen conejillo de India. A mí lo que me hizo el probiótico fue duplicarme la energía, ¿sí? Lo que yo entendí que me hace es cultivarme mejor toda la microbiota, o sea, todos los microorganismos, las bacterias buenas y malas que yo tengo, como tienen todas las personas, en el intestino. Cuando vos regulás y suplementás, hay distintas cepas de probióticos, ya después los expertos hablarán por nosotros, digo, pero hay distintas cepas. Y cuando vos cultivás como una huerta, mejor esas cepas, mejor florece y mejor crece todo. Entonces, justo en la editorial que yo hablé el domingo en De Gelatina, decía, yo siento que del estómago sale todo y va para el cuerpo y para la mente. El probiótico puntualmente a mí me da mucha más energía. De hecho, lo metí a Juan en el mundo probiótico. Mis hijos también como diciendo, estos colores que tenés, estos remedios que tenés que están tomando. De a poco lo van entendiendo. Son excelentes para los bebés, por ejemplo. Yo que estoy embarazada, en Estados Unidos los probióticos se los dan a los bebés. Entonces, si bien la suplementación hay que tratarla con respeto y la complementación, es algo que yo invito a que la gente se informe, porque de verdad que cuando vos entendés cómo se puede limpiar o complementar un intestino y los efectos que eso tiene después en tu vida, más energía, vas mejor al baño, te regula el hambre, te estabiliza emocionalmente, hay un montón de cosas que hace esta microbiota que está todo el día trabajando en el intestino que te hace florecer y estar mejor. Cuando vos entendés esa información, es difícil que la quieras, que no la quieras como consumir al probiótico o a la información, y vos podés hacerlo casero de agua, podés comprarlo, podés tomar en cápsulas, ahí tu médico es el que mejor te va a decir, bueno, anda con esta cepa, con este formato, pero el origen de la información valiosa que está disponible para todos y que nosotros queremos desde Gelatina estimularla, me parece que es un capital, la información que deberíamos poder aprovechar todos. Yo no la tuve junta en su momento, tuve que leer gurús americanos, una psiquiatra que dejó de medicar ella misma a sus pacientes y salvó a sus pacientes a través de la microbiota, se llama Kelly Brogan, o sea, leí casos que yo decía, y esa mina era una sobreviviente también, o sea, tuvo una experiencia personal en la que no quería más medicar a las personas porque veía el efecto de las medicaciones químicas en los cuerpos. Ahora, paréntesis, a veces las enfermedades mentales o las tristezas son tales que se necesita también la medicación, y yo soy pro administrar todo lo que sea necesario para que uno esté mejor, siempre consultando al médico, ¿no? Pero la información, el mundo está hablando de estas cosas, de prestar atención a toda esta data para uno estar mejor. No solamente el wellness, salir a correr, o la foto con la mujer o el hombre, o los chicos haciendo ya el fitness, porque para vos llegar a ese wellness, a ese bienestar, vas a tener que recorrer un camino seguramente. Y la información para eso es una gran socia. No, y también esto, ¿no? De en algún momento, como bueno, cortar viejos hábitos, ¿no? ¿Por qué nos Exacto. cuesta tanto la traba de decir, bueno, dejarlo aprendido? Porque el cuerpo, el cerebro, ¿viste? ¿No? El cerebro siempre te dicen los que estudian neurociencia que el cerebro siempre va a querer ir por la misma avenida. Y vos le decís, pero mira que puedes ir, no, vamos por la misma avenida y el Total. cuerpo quiere hacer lo mismo, a pesar de que se sienta después pesado, a pesar de que no tenga energía. Hay cosas que uno, no sé, va y hace por costumbre, ¿no? Como que aprieta el mismo botón, toma el mismo Totalmente, café. eso es apasionante, la creación de hábitos que lo estudiamos en Deslatina es apasionante porque realmente Es ese difícil. sesgo negativo que tiene el cerebro o ese sesgo terrorista, vos no vas a poder, vos, es una bendición quien tiene un cerebro que está como muy alineado en su positivo y negativo, pero generalmente la mayoría de los seres humanos tenemos el desafío de equilibrar hacia el medio a un cerebro negativo, porque tenemos como 80 pensamientos negativos por minuto, o sea, los conscientes y los inconscientes. Esos datos a mí me apasionan. Entonces, sí, claro, tengo acá un ejército de soldados
En la trinchera tirándome a matar, uno tiene que ir contra esos hábitos. Y obviamente dejar el azúcar no es fácil, te duele la cabeza las primeras semanas de desintoxicación, la harina tampoco, pero cuando vos entendés la recompensa, igual que cuando terminás una maratón, supongo, yo no soy runner, pero es como es esta sensación de haberlo hecho por uno mismo y de vuelta. A veces hay que hacer lo que hay que hacer, ¿sabés qué? Tenés que dejar el lácteo, ¿sabés qué? Tenés que tomar el probiótico, pero no una semana. Hace 7 meses que estoy, no sé, en cuarentena, por ejemplo, que fue como un, viste, que es como un gran periodo para evaluar tu voluntad. Sí. Probiótico a la mañana, probiótico a la noche. Es como que uno tiene que construir esos hábitos y dejarlos para siempre, porque estas cosas dependen mucho de la voluntad que tenemos. Un consejo justamente, porque hay gente que te dice, ¿cómo hacer un consejo para la voluntad? Para el que dice, ay, Ahí, sí, ahí te digo una cosa, ayudan un montón de. Perdón, ¿eh? Ayudan un montón, a mí por lo menos me ayudan un montón de técnicas que también me dejo asesorar por otros. Yo tengo a Jackie hace un tiempo que me ayuda, es mi florista de Bach, como le digo yo, ¿no? Es mi homeópata. Entonces ella tiene una técnica del journaling, que es el escribir en un diario todos los días. Si no, la, sí, chao, no, cierro el vivo. No escribo en un diario todos los días, ni loca, no tengo un minuto. 3 minutos por día, lo positivo, lo negativo, lo que me encantaría. Te ordena la mente. Entonces, si vos sabés que tenés yoga lunes, miércoles y viernes, y si te levantás un lunes diciendo, no, yoga, que haga mi abuela, no, bueno, si vos te agarrás el libro, escribís 3 minutos, a las 10 tenés yoga, o a las 8 o a las 7 de la tarde, uno se va ejercitando la propia mente. Entonces, la voluntad es un ejercicio todo el tiempo. Yo soy una persona cero voluntariosa, cero. Soy como producto de la práctica, digamos, y de la lectura y de la teoría. Soy creativa, soy dispersa, nada, me vuelo. Bueno, la voluntad y es, cuando vos entendés en el cuerpo lo bien que te hace el yoga o el probiótico, o haber dejado y comer como una celíaca, que eso es lo que a mí me hizo bien, pero es Claro. súper personal, cuando vos lo sentís en el cuerpo, raramente el martes quieras hacer algo distinto al lunes. Siempre hay excepciones y siempre hay equilibrio. Y el domingo contaba, me mandé un dulce de batata con queso cuartirolo chorreando de lácteo y delicioso, pero bueno, la vida es un poco y un poco, no soy una mina que no Sí. se come, mis amigas se lo dicen, que no se comen un, no sé, no, no, una torta y festeja y todo en equilibrio. Ahora, lunes, miércoles y viernes, yoga para mí pasó a ser imprescindible. El tema de escribir en un diario para mí pasó a ser un gran un gran batallador, no sé cómo se dice, de mi mente interna, decir, bueno, ustedes soldaditos. En fila, acá la que dispone esta batalla soy yo. Es mucho ejercicio mental, es quererse mucho y es encontrar gente que te quiera bien para que vos puedas nadar en ese ámbito de bienestar. No, además lo que creo es que, bueno, vos generando contenido permanentemente desde el lugar que lo haces, ¿no? Con la conciencia y la profundidad que lo haces, hay un lugar donde te lo estás repitiendo permanentemente. Totalmente. Che, esto está Sí. bueno. Sí, Mirá, esto está totalmente. bueno, esto se prueba y está bueno. Y entonces ahí uno también encuentra, en lo que vos decís, a mí me encanta esto que vos decís, la información muchas veces sostiene, ¿no? Totalmente. Porque además el cerebro, como vos decís, el cerebro tira, tira, tira al no, pero cuando el cerebro se encuentra con información que le dice, ahí había una que preguntaba, ah, pero es natural el probiótico, es natural, hace esto, más allá del probiótico, digo, cuando vos con información batallás ese cerebro que se quiere quedar cómodo, pachorro, en el mismo camino, no tiene No, ganas de, con es información irrefutable, ¿viste? explicás, lo refutás porque tenés conocimiento, eso no me acuerdo en qué nota yo lo leí, pero el conocimiento muchas veces para frenar el cerebro que se quiere quedar apachorrado, No, no totalmente. El sirve. cerebro siempre va a tener este sesgo negativo. Esto lo escuché, me acuerdo, de Nico Cuño en una meditación masiva, que dice, bueno, ahora, Mary, qué linda tu cortina, escúchame la pulsera dorada que tenés, la cosa del pelo divino, escúchame la planta atrás, ¿qué onda la planta? Le vas a decir la hija de su madre, el ala, me criticó la planta atrás. No vas a decir qué linda pulsera, qué linda camisa, qué bien el fleco. Ese sesgo negativo del cerebro. Si vos tenés información y entendés cómo funciona tu cerebro y entendés que el lóbulo frontal es el que causa. Vos lo entendés y lo Claro, empezás a dominar. lo dominás. Entonces, cuando lo que tratamos de hacer en Gelatina es que ayudar a la gente a entender y que el dolor se transforme en medio dolor, porque hay cosas que lamentablemente la vida, el universo, el destino las dispone, pero siempre uno las puede administrar. El otro 50% seguramente uno las puede administrar. ¿Y cuánta gente se cura? ¿Cuánta gente duerme enfermedades? ¿Cuánta gente resucita? Hay muchos casos que terminan en tremenda pena, pero hay muchos casos que
se autogestionan y se autorreparan. Yo creo mucho en esa autogestión. Sí. Y Yo sobre creo que todo bueno, muy respetuosa. estamos en el mundo del acceso a la información. Entonces, me parece que muchas veces también lo que decíamos es de gelatina es un lugar que te filtra. Como que decís, ah, es un buen catador de información. Contame, porque tengo miedo, yo tengo miedo que se termine, viste que Vos yo. llevás el horario, ¿no? Yo no lo llevo No, mucho. yo lo voy llevando, yo miro de costadito porque voy llevando el horario. Contame un poco hacia dónde va de gelatina y yo después le cuento a todos los que están del otro lado una sorpresa. Perfecto. De Gelatina, hoy es un medio de salud contemporáneo con información gratis democrática para todos, ¿sí? Porque no, yo lo que necesitaba era como empezar a contar este abanico. ¿Y hacia dónde va? Que son las novedades de lo que se viene, es un Jelly Shop. O sea, vos vas a poder adquirir, comprar, reservar, llamar a la cartilla del médico que recomendamos, todo desde una plataforma más comercial, si querés, de Gelatina. Va a tener siempre el medio con la información y todo el acceso a lo que contamos ahí, no sé, yoga, hicimos un yoga, una pelota, que la espalda, bueno, vas a poder comprar la pelota, lo mismo con el mat, lo mismo con el probiótico, lo mismo con la crema que a mí me da vuelta la cabeza y que mi editora de beauty dice, sí, es esta. Entonces, la verdad es como integrar esta plataforma de healing, que en castellano se llama sanar, dentro de un mismo lugar. Pero primero teníamos que empezar contando estas historias, porque si yo empezaba vendiendo probióticos o empezaba vendiendo un mate, yo me iba a decir, ¿quién sos, Lala Busoni? ¿Por qué estás vendiendo esto? O sea, cuando nosotros contamos la historia en orden y damos la información valiosa como la tenemos, tenemos ahora la próxima etapa de evolución natural, que es empezar a ofrecerle a los lectores toda la experiencia dentro de Gelatina. Perfecto, me encanta, Lala, me encanta porque hay un montón de gente pregunta, ¿y dónde puedo ir? ¿Y dónde puedo el otro? Bueno, ese es como el pacto de Claro. gelatina, de alguna forma es decir, bueno, democráticamente la información está y el acceso a no, ¿viste cuando es te tiro un dato? A mí me encanta tirar un dato. Exacto. Me encanta tirar un dato cuando encuentro un dato que me gusta, digo, sí, tomá, te regalo este Toma. dato, te Bueno. probá, fíjate si a vos te va, pero. Totalmente. Gelatina es muy generoso en eso. Cuenta a todos los profesionales con los que nosotros trabajamos. Cuenta dónde compramos las cosas, dónde se pueden conseguir. Si no es acá, afuera es dónde. ¿Qué idea puedes tener para poder tenerlo más adelante? Nada, siempre hay un mix local, regional e internacional para que todo el mundo pueda tener acceso a las cosas que le hace bien, digamos. Perfecto. Yo ahí estoy poniendo, ahora Lalita te voy a ver si me puedo Perfecto. fijar, si puedo fijar este comentario, porque viste que No leo nada yo. fija comentario, no importa, ahí fijé el comentario, bueno, estoy acá, Perfecto. ¿o me fui? Yo me Me parece fui que te fuiste, gorda. Me quedé yo sola con mis anteojos. porque debo haber Ahí apretado está, con ahí estamos, perfecto. Ah, buenísimo, un para que los poco más, puedan conseguir. un poco más. Obviamente, pues todas estas cosas implican un ahorro en otras cosas, ¿no? Si vos querés invertir en salud, probablemente tengas que equilibrar tu inversión en otras partes de tu vida. Y de vuelta, a veces hay que hacer lo que hay que hacer. Si tenés que gastar menos plata en pilcha o menos plata en, no sé, un curso que querías hacer, o, bueno, por ahí es empezar por la salud e invertir en esas cosas que sabés que te van a hacer sentir mejor. Me gusta esto que, bueno, que el bienestar no se convierta, siempre digo yo, que no se convierta en una nueva exigencia, sino en una toma de conciencia, simplemente en una toma de conciencia mayor, de decir, bueno, escucho mi cuerpo, escucho mi mente, escucho todo, ¿no? Me escucho, sobre todo me gusta esto de empezar a ponerle, no sé, al intestino como más cabeza, que la verdad que uno no Total. está tan El incorporado. intestino es hermoso, no sé cómo explicar. Es el anti-marketing, pero te digo una cosa, es como ese bebé recién nacido que hay que cuidar porque por ahí pasa todo. Más leo, más me apasiona. No me quiero zarpar porque si no me creo, viste, quiere ocupar el lugar de la médica, la comunicadora. No, el intestino es apasionante y de verdad el mundo está hablando de esto. Times hace tapas con eso, con esto desde 2004. Y digo, nosotros Ah, queremos que no desde sé. nuestro lugar traer estas conversaciones en español acá y decir, Latinoamérica, Argentina, ojo con esto, presten atención, o sea, dejen por ahí de hacer tal cosa, tomen tal hábito. Es apasionante, el intestino es apasionante. Suena muy poco sexy, pero es muy apasionante. No, hay que amigarse con la microbiota, ¿viste? Hay que amigarse. Exacto, total. Lala, a ver cuánto. No, no, nos queda un ratitito. Bueno, Nos queda un Lala, ratito. un placer enorme. La verdad que yo invito personalmente y desde BioHelper también, y por eso te convocamos a leer las notas de Gelatina. La verdad es que hay gente que dice, yo el domingo me dispongo, viste, y voy para atrás, miro notas viejas, miro, me parece que es una mirada moderna, es una mirada actual, es una mirada profunda, es una mirada con información. ¿Por qué de Gelatina? Che, contame. De ¿Qué, Gelatina, cómo? porque sí, porque era como una mezcla rara. Digo, ¿cómo explico todo esto que tengo que contar?
Y lo sentí como un postre para la vida, ¿no? Como que también toda esta información te llega cuando vos ya estás parada en un lugar o con más horas de vuelo, con más kilómetros, para eso es una teenager como avanzada o una señora de 70 muy fresca o de 80 que se quiere sentir mejor o de 40 como nosotras o de 50 que quieren pasar los próximos 30, 40 años de su vida de una mejor manera. Entonces dije, ¿cómo esta cosa, cómo junto todas estas puntas? Bueno, era una mezcla. Era un postre y de ahí empecé a pensar. Estaba en Nueva York cuando se me ocurrió y dije, bueno, frío, calor, ¿cómo se hace la gelatina? La gelatina vos la ves intacta, perfecta, transparente y con un chorro de agua se desarma. Y un poco todos somos eso. Y la verdad que esta es mi mezcla, esta es la mezcla que a mí me funciona. Si yo dejo de leer, de consumir estas cosas, de creer en estas cosas, un poco la gelatina se me hace agua. Y fue como un poco el propósito de vida y el proyecto a largo plazo que yo me armé y en la que metí a toda mi familia, o sea, mis hijos. Les quemo la cabeza, pero por eso es gelatina, porque es la mezcla de frío y calor que la verdad es que me funciona a mí y en eso tengo como un pacto muy sincero con el lector y ojalá que también les funcione a ellos. Se nota, es sincero, es honesto, no pone todo, pone el yin y el yang permanentemente, pone ahí las entrañas, ¿viste? Ahí es donde decíamos, bueno, Total. con entrañas, creo que están ahí puestas en cada nota. Y después me gusta esto de la gelatina, que también tiene esto como que se acomoda un poco, ¿viste? Obvio. Se Te tiembla, que a tambalea, veces pero es un asco, que a veces, sí, que a veces sí, gelatina no, dame una torta, pero se ¿no? la banca, se la banca. Exacto. Y fuimos armando todo el concepto de comunicación alrededor de ese, bueno, lo fuimos trabajando. Tengo un equipo que es mucho mejor que yo. Tengo una editora periodística, tengo unas periodistas, tengo unas chicas de arte, tengo un gran socio. Generalmente uno se tiene que reunir con gente mejor que uno para hacer que la mezcla propia de lo que fuera funcione. Bueno, Lala, te agradezco un montonazo, Mi te agradezco. placer, escúchame, me siento como con el mejor host del mundo mundial que podía tener, Merita. Es que no, no me das montoncitos feliz. Si no, no lo hacía, me moría de vergüenza. No, yo estoy feliz. La verdad es que me encantaba cuando planeamos esta charla, dije recontra, Lala tiene tanto para decir que le sale por los poros toda esta información. Me encantaba, me parece que BioHelper, y voy a aprovechar y voy a decir. Si alguien acá en este comentario que yo dejé fijado hay un WhatsApp que la persona que quiere preguntar algo, porque siempre está bueno charlar, ¿viste? Con alguien que sabe acerca Exacto, que de qué es sepa. el probiótico, cuáles hay. Y el tema es que con un código que está, ¿no? Acá se ve, con un código que se llama Sí, Daily Lact. en Mira, sin Daily anteojos lo leí. Excel. Sí. Con el código BioMeri tenés 25% de descuento, pero sobre todo lo que más me interesa es que hay un número de WhatsApp que cualquier consulta que querés hacer, te Claro. podés dar la duda, es natural, no es natural, cuánto se toma uno por día, cuánto va a ir, lo que te parezca, lo puedo tomar. Total. Y hay un montón de preguntas que la verdad que nada mejor que los especialistas para Para que contestarlas. las contesten, no, y para que también se sepa, viste que este intercambio de información tiene un pacto también de lectura. O sea, nosotras contamos algo que es valioso y tenemos algo valioso para dar, y ahí entran los expertos, porque nosotras dos Exacto. no somos expertas en esto, pero yo también soy muy franca con eso. Igual que los grandes medios de Estados Unidos, señores, si ustedes nos leen y se suscriben al medio, nosotros vamos a poder producir mejor contenido gracias a su inversión. Yo soy muy empresaria de eso. Y nada, Sí. cuando confío en un laboratorio, por eso Mary también parecía que estaba bueno. Le entrego a los lectores total confianza para que hagan las mil preguntas que necesiten. Bueno, dejo eso ahí. Lala, un placerazo. BioHelper, Qué muchísimas placer, mi primer vivo con gracias. vos, gorda, escúchame. Lo voy a poner en el currículum. Me encanta, me encanta. Haber sido la primera que hace el video con Lala, te adoro. Cuidé Igualmente, gorda. esa panza y ustedes vayan a ver también. Se quedan acá en BioHelper Argentina y se van también a De Gelatina, que tiene un contenido infernal. Muchísimas gracias y ahí queda. A El vos, Mary, y sábado. gracias a todas. Corto, ¿no? Corto acá con la cruz. Cortá, vos Beso podés seguir. grandote. Beso gigante. Y a todos del otro lado, bueno, esperamos que hayan disfrutado de estas charlas, de estas biocharlas, recordando que BioHelper Argentina es un laboratorio que trajo los probióticos de última generación en cápsula. Lo que quieren es que preguntes. Es un tema que no es tan difícil, hay mucha gente que ya tiene esa conciencia, pero son temas, hablar de microbiota, del intestino, de todo esto asociado al bienestar, a veces es difícil, nosotros buscamos hacerlo desde este lugar, cuando es honesto, cuando es real, cuando es gente que de verdad lo cree y te cuenta su experiencia. Así que esto es lo que estábamos buscando, espero que lo hayas disfrutado. El vivo sí queda grabado. Muchísimas gracias y acordate, 25% de descuento en Daily Lact Dev y Detox Cell. Chau, 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 dejo grabado.